preocupados, nerviosos y al final entre aplausos a la selección de Corea del Sur que eliminó al campeón mundial Alemania y clasificó al equipo tricolor, familias mexicanas vivieron en Guatemala el crucial partido que significó una dolorosa derrota 3-0 ante Suecia en el cierre del Grupo F de Rusia 2018. Esperanzada y optimista, la comunidad mexicana acudió temprano a la cita en la sede diplomática en la ciudad de Guatemala para seguir el cotejo disputado en Ekaterimburgo, Rusia. En el entretiempo, mientras familias y grupos de mexicanos y guatemaltecos tomaban café y departían en el jardín de la embajada, un mal augurio anticipó el debacle del sistema de juego del colombiano Juan Carlos Osorio y la goleada 3-0 ante los suecos. Un temblor de 4.0 grados que estremeció a Guatemala se registró a las 8:45 horas locales, justo cuando comenzaba el descanso del medio tiempo del partido y la comunidad mexicana salía del auditorio donde se transmitía el juego hacia el jardín del inmueble. La incertidumbre y el nerviosismo cesaron con el pitazo final en Kazán y la victoria de los coreanos, que representó la sufrida clasificación del Tri, celebrada entre aplausos y abrazos por la afición mexicana en el país centroamericano. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.